En Argentina se ha vuelto viral un video en donde Carlos Salvador Bilardo, técnico campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, sopa a uno de sus jugadores cuando dirigía Estudiantes de La Plata. Era el 2003 y Bilardo regresaba a Argentina. En un momento del juego, Bilardo dijo a Marcos Angileri: "Está dormido, pásame una cafeaspirina con coca", ordena su cuerpo técnico. Un asistente va al vestidor y regresa con el producto. Bilardo dice: "Ya está, acordate". Cuando tiene la pastilla en la mano, el técnico le grita al jugador que va a la banca y ordena a los suplentes que vayan a tapar la cámara que está fija sobre la banca. En ese momento, Mariano Pavón, exjugador de Cruz Azul que era suplente en Estudiantes en ese tiempo, se pone frente a la cámara que filmaba y dice en voz baja: "Vine porque si no nos cagan a pedos". Estudiantes ganó ese partido a Unión Santa Fe por 2-0. El video fue difundido por TIC Sports. ¡Vamos, vení! Dime si no nos van a pedir. Y Angeleri salió hecho.